La catedral ha acogido uno de los actos previos a la Semana Santa más esperado por los fieles, el tradicional besapié del Medinaceli. Desde antes de las 11 de la mañana, numerosos ceutíes se acercaban hasta el templo para mostrar su respeto al Señor de Ceuta en tan solemne acto. Todos los años. Este año también me acompaña el Cristo a pesar de esos cambios que va a haber. Sí, si Dios quiere, todos los años, ya llevo muchos años. Todos los años, que me dé mucha salud para seguir viniendo. Y cuando estaba en el Príncipe también. Qué emoción, sí. Se emociona, ¿no? Vengo a darle gracias, nada más. Se emociona mucho. Está deseándome la cara y aunque esté lloviendo y cayendo, lo que sea. La verdad es que es mucha, yo qué sé, una emoción cuando lo veo. Ay, sí. Sí, esto para mí es mi vida. Es su divina madre. Y sin él no podré vivir. Sí, de siempre que no falte mirar de cómo está hoy, que llevo muchos días sin salir. Y Dios me ayuda para que venga. Culmina así el culto de reglas de la hermandad, que ha consistido en un triduo celebrado en la catedral. Colas para rendir tributo al venerado Cristo y emoción a flor de piel. Todos los años, si yo vengo, si puedo, mala y todo, pero vengo. Mucha fe, ¿verdad? El Medina. Con muchísima fe, muchísima fe. Me encanta una barbaridad esto. Todos los años. Y todos los viernes he ido al Príncipe a visitarlo, pero desde que mi marido murió ya me da miedo de ir sola. Sí, todos los años. Sí. ¿Este año también en la procesión y eso va a acompañar al Medinaceli? Estando aquí, sí, por supuesto. Todos los años, sí. Mucha devoción, ¿no? Y, bueno, la gusta. Todos los años, sí. ¿Y sueles acompañar también al Cristo? No, eso no. Sí, todos los años. ¿Devota del Medinaceli? Sí, mucho. La homilía ha estado oficiada por el vicario Juan José Mateos. Tras la función religiosa, daba comienzo al fervoroso besapié. Este año, al igual que para otras hermandades, las obras de la Gran Vía y la nueva ubicación de la cárcel introducen cambios tanto en el recorrido procesional como en la liberación del preso. Sin embargo, el hermano mayor de la cofradía confía en que ello no influya en la devoción que el Medinaceli despierta entre los ceutíes. El pueblo de Ceuta siempre se ha volcado con nuestra imagen, con nuestro Cristo, e indudablemente estará arropado como todos los años ha sido. Hasta el tan ansiado momento de ver al Señor de Ceuta en la calle, la imagen continuará expuesta durante todo el día para recibir el tributo de los fieles.